Doctor Augusto Solano, presidente de ASO Colflores, muy buenos días. Doctor Londoño, un gusto saludarlo y estar nuevamente aquí en la Hora de la Verdad. Pues un placer y un honor para nosotros, y esperemos que nos levante el corazón su entrevista, ojalá que sí. ¿Cómo son las perspectivas para el Día de San Valentín cuando los floricultores de Colombia venden una parte muy importante de su producción anual? Así es, esta es una fecha muy esperada y para la cual los floricultores se preparan con mucho tiempo y en esta ocasión con mucha mayor razón, porque operar dentro de la pandemia pues exige nuevos retos. Esta es la primera vez que San Valentín cae en la pandemia. El año pasado nos tocó el Día de la Madre. Son fiestas muy importantes ambas, pero con ciertas diferencias. Tenemos un moderado optimismo de que las cosas salgan bien, ojalá muy bien, y podamos llevar nuestras flores a que se expresen los sentimientos en muchas partes del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos. Todo está organizado, se hizo el pinche de las rosas por allá en noviembre, el clima pues ha ayudado en el sentido de que no ha habido heladas, no vemos nevadas por el lado de allá, y el tema crítico ha sido y preocupante es la disponibilidad de transporte aéreo, pero parece que todo estuviera listo y que las aerolíneas van a cumplir. De manera que esto permitirá que miles de trabajadores de la floricultura pues puedan ver el fruto de su trabajo realizado. Doctor Solano, no, ni más faltaba, no somos expertos en la materia. Este San Valentín cae en domingo. ¿Domingo es un día propicio y positivo para el San Valentín o no? Tradicionalmente, digamos, hay como un paradigma de que el domingo no es un buen día y que es el día más malo para las ventas. ¿Por qué? Porque en 3 semanas se aprovechaba para enviar muchas flores a las oficinas por muchísimas razones. La gente que iba caminando, paraba, llevaba la flor o hacía el pedido para que llegara las flores a la oficina. Inclusive hace algunos años la Asociación de Floristas Americanas, que es el equivalente a Socolflores en los Estados Unidos, con la única diferencia que tiene 135 años de existencia y nosotros cumplimos antier 48, ellos encontraron que a las mujeres no solo les gustaba que les regalaran flores, sino que otras personas vieran que les regalaron flores. Eso se da especialmente en las oficinas. Pero entonces eso hacía que los días martes, miércoles, jueves fueran buenos. El fin de semana de pronto resolvían irse de fin de semana a algún lado, un restaurante, y entonces el presupuesto, digamos, se encogía de alguna manera. Sin embargo, en esta pandemia hemos visto que para muchos, pues hoy, para muchos ya el domingo es igual a lunes o igual a miércoles, la gente en sus casas, y el tema es distinto, y la gente lo que está necesitando es alegrar y poder sobrellevar ese entierro. De manera que, a pesar de que esta vez cada domingo, hay buenas expectativas y buen ambiente y buena demanda. Que a los hogares llegue una flor para la madre, una flor para la hija, una flor para la mujer americana, una flor que diga en el día de San Valentín cuánto las aman y cuánto las quieren. Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea y que San Valentín sea un excelente día. ¿Cuándo se sabe? Porque esto pues tiene un término, obviamente ese día es cuando las flores llegan a las mujeres, pero los comerciantes y los distribuidores saben desde antes por dónde va el agua al molino y saben si el día va a ser bueno o no va a ser bueno y en función de ello hacen o no hacen sus pedidos. ¿Cuándo más o menos tendremos una noticia de cómo están las cosas en los Estados Unidos, que es el gran comprador de flores en esta fecha? En lo que resta esta semana y la semana entrante
se van a concretar esos despachos. Pero digamos, ya vemos que hay buenos compromisos de pedidos por los vuelos que están programados hacia adelante. Y en este caso, nuestra flor, por razones del clima, no hubo heladas, pero hubo mucho sol, eso adelantó un poquito la flor. Entonces, los días que vienen van a ser bastante congestionados en despachos. Esta temporada, entre otra cosa, doctor Londoño, le cuento que ha implicado un reto muy grande en la prioridad es la salud de los trabajadores. Entonces, eso ha requerido de unos protocolos muy grandes que han implicado unos costos altos adicionales, porque pues ha habido que adecuar las instalaciones de post cosecha, los buses van bajitos de personal para que haya distanciamiento, elementos de salud y sobre todo protección a la gente. Los que pueden trabajar desde la casa, trabajan desde la casa, pero inclusive aquellos que son operarios y tienen morbilidades, se quedan en la casa. Y hay otro factor que a veces no se tiene en cuenta. Hemos tenido algunos casos muy bajitos, diría yo, para los 150,000 empleos que tenemos. Cuando aparece un caso de esos, hay que aislar al círculo cercano del personal que trabaja. Y esa gente que se queda en la casa recibiendo sus ingresos y las ARLs no responden por eso. Entonces, lo importante es que a pesar de todo eso hemos mantenido el empleo y la salud de la gente, de manera que estas flores van con un esfuerzo muy grande adicional y esperamos pues que sea una buena temporada. Uno pensaría que los restaurantes son un sitio también muy apropiado para agasajar a la señora, a la novia, a la mujer. Entonces, uno se pregunta si la actividad de los restaurantes en los Estados Unidos estará plena para ese día o si está muy restringida. Ya California se abrió, ¿no? California estaba cerrada. Y se abrió California, pero uno no sabe en Nueva York, en las grandes ciudades, cómo está el tema de los restaurantes para un domingo. Claro, se han restringido y abren y cierran en Nueva York, y en algunos momentos los tuvieron abiertos, pero como en las aceras, al aire libre. Lo que pasa es que ya en esta época con el frío, eso no lo pueden utilizar, entonces tienen que ser restaurantes encerrados. El caso de California, por razones del clima, tienen la ventaja de que pues pueden hacer muchas cosas a cielo abierto. Esa también es una restricción. Aquí ha jugado un papel muy importante, son los supermercados, que ha sido el canal que ha estado abierto personalmente. Y para este San Valentín estamos viendo un incremento del e-commerce. Están saliendo muchos vuelos y hay muchos pedidos para FedEx, las aerolíneas que vienen, FedEx, UPS, UPS, DHL, muchos pedidos. No tanto de personas que pidan directamente sus flores, sino pequeños comercios que piden, que han pedido sus flores directamente. E internamente dentro de Estados Unidos, pues las floristerías se tuvieron que reinventar en ese sentido también y no esperar que alguien vaya a pedir las flores por teléfono o que pase por la calle, sino que tienen que activar su página web. De manera que ese es un cambio que yo creo que va a estar en buena parte para quedarse en este sistema comercial. En Inglaterra se quintuplicaron en el Día de la Madre las ventas de flores por e-commerce. Bueno, esperamos que así suceda en los Estados Unidos. Doctor Solano, ¿cuánto valen las exportaciones de flores de Colombia al año? ¿En cuánto estamos? Está en el 2019 llegamos casi a los 1,500. El año pasado solo tenemos cifras oficiales hasta noviembre. Íbamos en 1,306 con una caída del 5%. Esperamos a ver la cifra de diciembre, a ver si nos ayuda a recuperar un poco eso. Este ha sido un esfuerzo muy grande y yo lo escuchaba ahora en su conversación sobre el tema de las tablets y toda esa cosa.
en la asociación, pues queriendo apoyar poco o mucho en esta pandemia, pues inicialmente con unos fondos que recogimos entre nuestros afiliados y General Floricultores, donamos unas UCIs a hospitales de Cundinamarca, de Antioquia, una ambulancia en Carmen de Viboral, y después pues eso se volvió, era muy costoso y no se conseguían los ventiladores importados y nos quedamos esperando los ventiladores de Antioquia y de La Sabana. Pero al final dijimos, no, estos fondos, compremos computadores a los colegios de esas poblaciones floricultoras donde los hijos de estos trabajadores y los no hijos, porque a esos colegios van de todos, de manera que nos pusimos a la compra de computadores, de lo que hemos podido, pero se acabaron. Ríase lo complicado que es conseguir los computadores del tipo que queremos. Estamos y lo mismo, tabletas, iPads, que sirvan para que los niños tabletas, puedan. Sí. Esa es una buena idea, esa es una buena idea y vamos a mirar, porque es cierto, yo creo que ellos están pagando un precio alto, que además es para el resto de su vida, si no siguen preparándose y estudiando. Qué linda iniciativa esta, doctor Solano. Acompañemos la iniciativa que empezó en RCN Televisión Juan Lozano, que nosotros sepamos, ustedes tienen la iniciativa, que la tengan todos. Darle a los niños pobres una manera de unirse a Internet. Porque si no, están irremisiblemente atrasados, doctor Solano. Ahí no hay nada que hacer. Entre un niño con Internet y un niño sin Internet hay un abismo que no se podrá llenar jamás, jamás. El Internet es la manera de estar conectado con el mundo, con la ciencia, con la tecnología, con los conocimientos, con todo. Así es. De manera pues que en eso no desmayemos un instante. Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos pendientes de cómo se desenvuelven estos negocios para el Día de San Valentín, que tanto significa para los floricultores colombianos. Muchísimas gracias, doctor Augusto Solano. A usted, doctor Londoño, que tengan un buen día. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8:02 a.m.